noches el régimen castrista vuelve a arremeter contra las mulas. Y si usted va a ir a Cuba, debe estar advertido, porque así lo están haciendo ellos, de que si lleva en su maleta artículos que no sabe realmente en qué consisten, la culpa podría ser suya. Lo vuelven a recalcar. Algo que es cierto, pero que en el caso cubano tiene otras aristas, porque en Cuba hay muchos artículos inocentes que podrían ser considerados contrabando. No se trata solo de drogas o de algún tipo de amenaza terrorista, se trata de que en una economía centralizada el libre comercio es considerado ilícito y por lo tanto, qué sé yo, 5 pantalones y 3 camisetas se pueden convertir en un producto comprometedor, perseguido igual que si se tratara de drogas. La realidad es que en los países donde hay verdadero libre comercio, prácticamente no hay contrabando. El contrabando generalmente lo crean los propios estados empeñados en controlar ese comercio, ya sea directa o indirectamente, es decir, mediante regulaciones restrictivas, esa sería la forma directa en un caso, o mediante aranceles en otro, ¿no? Si el régimen castrista quiere acabar con las mulas, lo único que tiene que hacer es permitir la libre importación y exportación de esos productos que por culpa de los excesivos controles y de los impuestos la gente se ve obligada a pasar escondidos. El primer impuesto que hay en Cuba es el cambio de moneda, ya no necesitan agregarle más, ¿no? Esas tarifas ridículas donde hay que pagar a veces por un producto el triple de lo que le costó a la persona aquí en los Estados Unidos. La historia de la libertad en Cuba está íntimamente ligada a la lucha por la libertad de comercio. Una de las primeras rebeliones con aires patrióticos de la historia de nuestro país fue la rebelión de los vegueros contra el estanco del tabaco, es decir, contra el control al comercio de ese producto. Los cubanos se pasaron buena parte de los 400 años de coloniaje español burlando los controles de la corona y los españoles atacando lo que llamaron filibusteros, bucaneros, corsarios, contrabandistas, etc. Es decir, el mal de fondo en este asunto de las mulas es que el primer y principal mulero es el Estado. Bienvenidos al Espejo. Muy bien, tenemos en la mesa a Julio Shiling, director de Patria de Martí. Bienvenido. ¿Cómo estás? Está contigo, cabrón. ¿Cómo van esos eventos? De lo más bien, gracias a Dios. ¿Ahí en la biblioteca todavía? Todavía está. ¿Los jueves? Los jueves, una vez al mes. Qué bien. Ya te vendré a anunciar para el próximo. Siempre agradecido a toda la ayuda que tú nos das. No, la ayuda la das tú a todos nosotros, ¿no? Ilustrándonos, como hace Andrés. Queremos, cuando tengas tú una oportunidad, porque yo sé que a veces el control le choca, precisamente tocar el tema. Tenemos simposios sobre ese trabajo que tú hiciste magnífico. No quieres aburrir a tu público. No lo atormentas. Pero eso es algo que ha quedado. No te desvíes, no te desvíes. Así que espero cuando tengas. ¿Tú crees eso? No, ya tú sabes. Tremendo. ¿Cómo tú ves esto de las mulas? Mira, vamos a partir de la idea, porque a veces yendo contra el régimen vamos contra la razón. Y lo que no podemos ser es delincuentes. Uno que roba en Cuba, roba, y robar está mal, aunque le robe al gobierno asqueroso que nos votó de nuestra casa. Uno que entra productos para otras personas, para terceras personas, está violando las reglas de todo el mundo, porque incluso en Estados Unidos te dicen, si hay algo en tu equipaje, tienes que estar seguro de lo que es y llevas para dar. Todo eso está bien. Ahora, tú decías una cosa que es cierta. Y de hecho es cierto que entre las primeras conspiraciones abortadas, 1809, 1810, que yo presenté un libro sobre esto, de Pepe Fernández, me dio el honor de presentarlo, y se repite siempre que los motivos eran estancamiento económico, falta de libertad de comercio. Tan importante como la libertad de poder decir lo que piensas, está la libertad de poder comerciar con quien tú quieras, y tú tienes 2 reses, yo tengo 2 mazorcas de maíz, te las cambio. Cuando los gobiernos, no solamente los comunistas, se interponen en nuestro sendero, la gente empieza a buscar los derroteros alternativos, eso es inevitable. En el caso de Cuba, ¿qué pasa? Que hasta para las necesidades más básicas, no estamos hablando de importar un automóvil, de importar una bañera en oro, estamos hablando de 4 camisas y 2 pantalones, que cuando yo oigo ropa para Cuba se me parte el alma, porque es como dice, cosas para los pets. Ropa para Cuba, es decir, tú vas a comprar a Joseph A. Bank y a Men's Wearhouse, tú compras tu ropa, para Cuba vas a tal lugar, no voy a decir nombre porque no quiero ser peyorativo, y vas a comprar las cosas de tercera cualidad. Pero aquí hay algo más importante, Gabo, y es que el régimen está haciendo limpieza. Aquí hay amigos viejos en los tiempos de Fidel, y no es que Raúl sea mejor que Fidel, simplemente son distintos y son dos momentos distintos. Aquí en tiempos de Fidel tú podías hacer lo que sea, hacer lo que te daba con Cuba si tú de vez en cuando dabas tu discursito. Ahora, con Raúl, todo es la plata. Y todo este lastre que había de empresas y empresillas y circulaciones raras que tenían vara alta en Cuba, Raúl se la quita de arriba porque quiere que todo el dinero le entre a él y a su familia. Tan fácil como es. Vamos a ver exactamente qué dice el comunicado de la aduana sobre el tema de las mulas. A ver, al no ser estos equipajes pertenencias del pasajero, sino artículos enviados para terceros por agencias dedicadas a ellos, su importación adquiere un carácter comercial. Fíjate que lo que están persiguiendo es que sea comercial, lo cual está expresamente prohibido por la legislación vigente en el país y sujeta a la sanción administrativa de decomiso si no existiera delito más grave. ¿Qué más dice? La autoridad aduanera tiene identificadas agencias que en diferentes países se dedican de manera ilegal a esta actividad y como parte de las funciones que tienen asignadas actúa en interés de sus misiones y responsabilidades al detectar estos casos. Dos cosas, Julio, aquí. Una, que, como tú ves, ellos no están, porque aquí te dicen, usted no recibe una maleta de alguien desconocido por un problema de seguridad. El comercio es lo que les molesta a ellos, ¿no? Y número dos, que por primera vez yo veo que están atacando a agencias aquí. Claro. Que ellos mismos crearon hace tiempo algunas. No, claro, yo creo que casi todas esas agencias tienen que trabajar con la anuencia de ellos. Claro, claro, pero mire, esto es otro ejemplo más de la insistencia de ellos de mantener un monopolio sobre lo más mínimo existencial del cubano. Si miramos toda la retórica de los 313 lineamientos, 21% son los que se han cumplido y mal cumplido. El cuentapropismo se ha reducido, en vez de engrandecido. Esto es un terreno que ellos están buscando fondos. Y por aquí se les está yendo dinero. Ellos quieren tener el monopolio absoluto. Y van a criminalizar. El Estado competidor del ciudadano. Entonces el Estado quiere tener ellos la recaudación y no que el dinero vaya a parar a manos del ciudadano. Agencias, para mí, totalmente asombroso. En Juventud Rebelde, mencionadas por el régimen castrista. Según la aduana de Cuba, entre la veintena de agencias ilegales establecidas en Estados Unidos se encuentran Jaé Habana, Ramiro Mill Service, Bacuba, Cuba más Travel, Viajes Copelia, Habana Air, Blue Cuba Travel, Excelente Travel, qué sé yo. Se le puso Maduro, seguro, porque estamos aquí. ¿Qué significa? ¿Qué significa que son agencias ilegales? Dice Juventud Rebelde, pero eso sí me da. Pero si tú entras en Zombies, son agencias que están radicadas aquí legalmente. Entonces, si tú eres de derecha, aquí el IRS te cae arriba. ¿Por qué el IRS no le cae arriba a toda esta gente? Pero no serían ilegales si hubiera devuelto a nuevo libre comercio. Lo que pasa es que ellos quieren solo las agencias. Pero es raro, porque hay agencias que yo dudo que no trabajen. Cuando estas agencias servían los intereses del régimen como cuerpo de cabildeo para la apertura con la dictadura, pues les servían sus intereses. Ahora que tienen la relación, ya no hace falta. Hay una crisis económica seria. Claro. Entonces, pues tienen que buscar cada peso. Recuerda que le han cerrado la llave de los cubanos que salen fuera y que puedan mandar esa cantidad de remesas. No es lo mismo mandar remesas desde Chile a mandarlos de los Estados Unidos. Entonces, por la capacidad superior económica de los Estados Unidos. Entonces, pues están buscando cada centavo que pueden. Y esto es uno de ellos. Porque esto desde los años 90 está ocurriendo. Y eso lo saben ellos. Pero, por ejemplo, la gente se estaba yendo a Ecuador comprando ropa, llevando la ropa a Cuba para venderla, ¿no? Y entonces esa persona que es considerada un contrabandista, pues en un mundo normal sería un importador, un próspero comerciante que a lo mejor abre una tienda en la calle Muralla, ¿no? Como era antes. Ellos ahora los convierten, como en la época del estanco del tabaco, en una suerte de filibusteros, de contrabandistas, etcétera, etcétera. Tenemos más información, ¿no? Ah, el pretexto, por supuesto, que es la coartada de las drogas. Este creo que es el vicejefe de la aduana general. La presencia de droga sintética, fundamentalmente cannabinoides sintéticos, que se sigue detectando desde los Estados Unidos. Este año ya tuvimos un caso de más de 1 kilogramo de cannabinoides sintéticos, marihuana sintética, de drogas sintéticas, que es mucho más compleja de detectar, drogas sintéticas que se sabe por los estudios que es mucho más fuerte, mucho más dañina que la droga convencional, y que viene de los Estados Unidos específicamente, al igual que la marihuana. La droga que más se está detectando es la cocaína. También estamos viendo una mayor presencia de extranjeros y de mujeres, por supuesto, porque aumentan los casos de droga inyectada, de droga en la actualidad de la vagina, en fin, pero sí del extranjero trasladando drogas con diferentes causas. Ok. Vamos a ver algunas de las evidencias mostradas en la página de la aduana. ¿No? ¿Chancleta? Tenían droga la chancleta, ¿no? Sí. Bueno, sí, parecen chancletas cubanas. No sé, o son de, no voy a mencionar algunas tiendas de aquí, sí, exquisitas de aquí, pero mira, las drogas te las están trayendo las FARC, o sea, esto es parte, la droga sí, por supuesto Cuba tiene una participación en la droga, pero su participación es de cómplice en el tráfico de droga. Esto simplemente es criminalizar una actividad que compite con el Estado castrista. Entonces, pues ahora llega ese momento, han decomisado más de 3 toneladas de mercancía. Por supuesto que ellos le van a dar a esa mercancía un buen mal uso. Y esto es como todo. Cuando llegan donaciones, se la están pillando para después revenderlo. Todo esto es parte de lo mismo. Pero ellos usan todo el mecanismo de propaganda que incluye esta cosa de las caricaturas, ¿no? Tienen una caricatura, ¿no? Dice, pero oficial, yo les juro que no sabía nada, ¿no? Y es supuestamente una mula. Pero lo que muestra es un ventilador. Por favor, la gente en Cuba tiene calor. Cuando regresemos, el coloso de Cienfuegos se convierte o se cae como el coloso de Rodas. Ya regresamos. A falta de uno, son dos colosos de cemento en el medio de Cienfuegos, deshabitados, cayéndose a pedazos lentamente ante la mirada impasible de las autoridades y la frustración de los cienfuegueros. Uno de los dos edificios tiene 18 plantas, los famosos 18 plantas, había otro que eran los 12 plantas, el otro 9, ambos comenzaron a construirse a inicios de los años 90 en barrios residenciales y por alguna razón que nadie conoce, o que todo el mundo conoce, depende de cómo lo mire, fueron abandonados a mitad de camino por la constructora estatal. Nadie sabe cuánto gasto de materiales y mano de obra puede haberse llevado ambas estructuras, pero sí es evidente que todo fue por gusto. ¡Viva Cuba Libre! Dice ahí. Patria de Martí en Salem. Qué cosa. Y en Miami nos veremos, ¿no? Ahora, escuchemos ahí algunos de los comentarios que tenemos de los cienfuegueros sobre los edificios que ellos quieren permiso para construir ahí. Dice, ¿este edificio por qué está paralizado ahí? Y no viven personas con tanta necesidad que hay en el país de vivienda. Eso es lo peor. La 9 planta se supone que está inclinado, pero pueden desarmarlo, ¿no? Y darlo como módulo a las personas que tienen problemas de lugar, de muchos lugares que viven mal. El 18 planta igual. No se sabe, pertenecen a empresas y no se sabe qué van a hacer con él. Ah, y otra cosa, el peligro que representa, porque mira, todos esos prestigios están cayendo para sacar la cabilla. También, ¿verdad? El nunca retuvieron la serie. Pero no hay nadie aquí que vea por nada. Yo digo que si se lo dan a la gente, yo digo a mí que la gente lo termina. Que me digan a mí que me den el permiso de construir por tu propio medio, construir. Pueden salir sin vivienda, nomás. Si me da la posibilidad, o con mis propios medios, compro los materiales y construir. Qué interesante polémica. A ver, si se lo dan a la gente, ¿qué tú crees? ¿Que se le debe dar o no? Porque puede ser un peligro. Como el edificio ese famoso, el David de Caracas, que... Pero bueno, la gente vive allí. Y si no se lo dan, pues le están quitando a lo mejor tienen la facilidad... robándose un poquito por acá, por allá, cosas en Cuba, de hacerse un apartamento. O tú se lo darías o no. Mira, esto representa los problemas que esta dictadura siempre ha tenido. Lo que pasa es que ha podido parasitar a través de su existencia, de la Unión Soviética, de Venezuela, de los bancos europeos, y ya se le va cerrando el camino. Entonces, la única posibilidad, los Estados Unidos se le complicó con Trump. Pero el que está mirando el módulo, como le llaman eso, no está pensando en eso. Lo que dice, ¿por qué el Estado no me deja yo que me dé ese espacio? Yo pienso que dárselo sería extremadamente irresponsable porque se puede caer. pero el gobierno no se lo da. O sea, a lo mejor no lo está viviendo el pobre hombre, está peor que ese lugar. Sí, pero el gobierno no se lo da, no porque es irresponsable por la incolumidad del ser humano. El gobierno no se lo da porque está contra cualquier tipo de resquicio que signifique iniciativa privada. Una cosa es que a ti te permitan ser remendón, o tener un paladar, y otra cosa es que salga, que cao, reconstruyó el edificio entre 4 y 5 y lo pusieron hasta derecho, porque son capaces, con el talento que hay en Cuba, de ponerlo hasta derecho. No, lo cual se ve de la torre de pizza a la derecha. Y te la mandan por internet a tu casa. Pero mire, esto recoge un sentimiento. Esa es construcción informal, ¿no? La de toda América Latina. Esto recoge un sentimiento de que en Cuba cada vez estamos viendo más las condiciones propicias para no que se caigan los edificios, sino que se caiga el régimen. Porque cada vez el descontento social ya se le va desbordando más y más y más, porque ya no hay la esperanza de que vas a poder salir exitosamente, de que en relación con los Estados Unidos se va a cambiar todo, que una liberalización, entre comillas, desde la élite, con la muerte de Fidel Castro, va a cambiar. O sea, ya no hay esa vía, ya no hay alternativa. Entonces cada vez estamos viendo una sociedad más audaz que los imponderables están a lo largo de algunos países siguen el ejemplo de Kenia, ¿no? Donde le han cerrado, los médicos que llegaron ahí se encontraron con una sorpresa, ¿no? Un tribunal de Kenia bloqueó la contratación de 100 médicos cubanos hasta resolver una denuncia por discriminación presentada por 3 médicos locales desempleados. Porque para los médicos locales de cualquier país, esto es una invasión, ¿no? Claro, claro. Ellos lo dan por $20. De todas maneras, por $20 todavía le sacan dinero y pueden competir con cualquier persona que esté en el mercado normal. Y está muy bien ayudar a los países del tercer mundo. El problema es que eso no es una ayuda, eso son mercenarios. Y acá se ha sabido por fin la cifra, que siempre se había, médicos cubanos contratados por el gobierno de Kenia ganarían salarios de 800.000 chelines mensuales, equivalentes entre 7.833 y 8.000, o sea, $9.000 es lo que, lo que el gobierno se queda con $9.000, y hay que ver cuánto es que le da al médico, ¿no? 400, 500, hasta 1.000 puede darle, pero imagínate. Se queda, pero quedarse con el 90% del salario, eso es explotación. Pero claro, el dinero es al final, cuando terminaste la misión, mientras tanto no hay nada. Mira, es que todo es un desastre. En mi época había una canción, un grupo creo que se llamaba Son 14, que era el de Alberto Álvarez, que decía, Tiburón cantaba, quiero ir a Miami de noche a pasear por el parque en un coche, ¿no? Pues ahora la fábrica de coches de Miami, ¿no? Que no fabrica nada, veamos. La fábrica no tiene nada, nunca hay nada, y aquello es como si no hubiera una fábrica. Porque hay que llevar todas las piezas. Si no llevas todas las piezas para reparar el coche, no te lo reparas. Lo que ellos ponen la mano de gobierno. Usted vaya a hacer una pinche de coche y se pasa ahí 4 o 5 meses. Tiene que pagarse con los jefes, con los obreros para hacerlo. Yo tengo una rueda, hace que pagar un mes, una rueda para hacer una masa. Y todavía no he hecho la masa. Y yo hay que caer todos los días. Ya ayer fui, ya hoy medio fue a hacer la tarde. Pero tú llevas el coche a la cochera y le pasa hasta 2 meses ahí por una bobería. Por bobería se pasa, no hay tornillo, no hay pieza, todo tiene que llevar. Porque es que uno tiene que pagar una patente, que es una patente bien cara también. ¿Entiendes? Y entonces tienes que irte de un particular, porque si tú vas para allí 2 meses, el Estado si no va a decir no, pero yo no tengo nada que ver con la postura del coche. Lo que yo le interesa es que tú no pagues los impuestos, ¿viste? Habla rápido, cochero. ¿Que te puedo decir una cosa? Estos son los verdaderos disidentes y opositores. Sin palabras rebuscadas, sin venir a Cambridge, sin venir a decir nada, te la están poniendo concreta y el de al lado entiende perfectamente el lenguaje. Desde aquí aprovecho para decirle y soltar con todo respeto, opositores y disidentes, aprendan de este libro, este lenguaje directo es mucho más efectivo que cualquier hipérbole. Oye, de todas maneras yo voy a instituir un premio que se llama El Lamebotas del Año. Y por el momento, el primer candidato de la lamebotas del año es un trío de policías que se llama Aguanex, que canta las hazañas del Ministerio del Interior en un meloso videoclip titulado Con Fe en la Victoria. Esa es la fina victoria que siempre tuvo él y que en los meses posteriores supo inculcar. Suena el clarín en la palma y canta se explica por sí solo, ¿eh? Conquista el derecho, la patria define el dolor a mansalva. Saca ella del absuelto, peregrinos en la montaña, como esperanzas al pueblo, todo un país se levanta. Aguanex, así que, ¿qué te parece? Pero no te confundas, el Aguanex va a estar buscando para estar en la calle 8 tocando, bueno, en algún lugar más. La próxima delegación. Pero si los traen y los llevan a Washington, la próxima delegación, bien. Si aquí traen a la colmenita, que deberían ser acusados todos por abuso infantil, lavado de cerebro, por manipulación de la niñez. Mira, y realmente aquí vienen y lo aplauden en Washington. Sí, claro. El Castro Bruno tiene numerosos problemas serios. Entre ellos Cuba, que está envejeciendo, tiene una juventud que cada vez está más... más dominable por el régimen. Vemos cómo entre las cosas que el dictador Raúl Castro propone en esta sesión que están teniendo es limitar la edad. Están buscando cómo pueden renovar de alguna forma en lo periferal lo que constituye un modelo muerto. Entonces pues sacan a los tipejos estos para que estén cantando, uniformados. Pero a veces ellos mañana se quedan. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a ver si tenemos tiempo de ver lo que está ocurriendo en los aeropuertos de La Habana ahora mismo después del accidente. Si ustedes vienen de Holguín, respetamos que venga de Holguín, como esta señora, que un señor que cogió un tractor y empaqueó. En los aeropuertos cubanos cada vez mayor molestia a los voladores, salen cuando les da la gana. Muchísimas gracias a ustedes y encantado. Tengo aquí USA Today hoy diciendo que las negociaciones en Corea del Norte no están incluyendo derechos humanos y que eso es grave. Dos artículos completos, nosotros lo dijimos aquí hace mucho tiempo. Wall Street Journal también. A continuación preparen, apunten el voto.